Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con ustedes. Ecoaventura está hoy realizando un segundo programa en el sector de la quebrada de Pan de Azúcar. Habíamos dicho que habían para hacer varios programas y de verdad que los hay. Hoy vamos a continuar con el segundo programa, Aguas Arriba, donde vamos a encontrar cosas realmente espectaculares como lo que se nos viene aquí enseguidita para que lo disfruten, queridos amigos. Ecoaventura sigue llevando a ustedes imágenes realmente espectaculares, disfrutando de esta hermosa naturaleza, un regalo de Dios nuestro Señor, un regalo grande que no hemos sabido valorar ni proteger como debe ser. Por lo tanto, amigos, vamos entonces a continuar con este gran recorrido en el día de hoy, esperando de todo corazón que todo, con la protección de Papito Dios, nos salga bien y que podamos llevar a feliz término nuestro programa. Bienvenidos. Bienvenidas a Ecoaventura.
queridos amigos, ya llevamos alrededor de unas 2 horas de recorrido y apenas llevamos unos 300 metros máximo aguas arriba. Ha sido dispendioso, de verdad que recorrer esta quebrada demanda un poco de esfuerzo, sacrificio y obviamente de mucho cuidado. Es una quebrada que, como la podemos ver, es caudalosa, limpia, muy limpia, cristalina. Y como pudieron ver en las imágenes que en el día de hoy hace nuestro amigo Jason, al iniciar el recorrido de esta quebrada, aparentemente se ve una quebrada calmada, llanita, en fin. Pero a medida que uno va avanzando y va escalando y va subiendo, va descubriendo esta cantidad de cosas hermosas que tenemos. Llevamos alrededor de 5 cascadas, contando las que hicimos en el anterior programa, y todas vienen en sucesión. Aquí tenemos otra, tiene alrededor de unos 20 metros de alto, la de más abajo unos 10 metros, pero la verdad que es realmente espectacular. Espectacular por todo lo que se muestra, por la magnitud de esta obra magnífica de Dios nuestro Señor. Poco a poco vamos haciendo este recorrido, mostrando a ustedes estas bellas imágenes. Vamos a hablar un poco de la parte ecológica. En este sector, en esta quebrada, como podemos apreciar, el cultivo de cualquier tipo de fruta, en fin, no se ve mucho. La biodiversidad en los cultivos brilla por su ausencia. Es más de ganadería, de pastizales. Y obviamente, pues, nosotros nos preguntamos por qué algunos campesinos o ganaderos de este sector no ocupan un poquitico de su terreno como para sembrar. Sabemos que a nivel mundial la escasez de comida se va a dar y que desafortunadamente en pleno siglo XXI como estamos sufriendo de hambruna en muchos países del mundo, cuando podríamos utilizar todas estas tierras para cultivar alimentos para todos nosotros. Hay una reunión a nivel mundial que se está realizando con los grandes presidentes mandatarios, esperando buscar soluciones al calentamiento global. Ojalá que si eso se dé con las debidas reglas y que se tomen decisiones verdaderamente drásticas, porque de nada sirve que se reúnan las grandes potencias y seguimos produciendo gases de efecto invernadero. Grandes industrias como las que hay en China, en Rusia, en Japón, en fin, y para eso no hay remedio. Muy difícil que logremos controlar nuestro clima. El calentamiento global se está sintiendo y poco a poco se va haciendo mucho, mucho más grave. Esperemos que en esa reunión se tomen decisiones drásticas y que verdaderamente empecemos a trabajar por salvar un poco nuestro planeta que está de capa caída. Bien, amigos, vamos entonces a continuar con más Ecoaventura.
bien, amigos, seguimos en un disfrute realmente espectacular. Estamos súper contentos, satisfechos. Nuestro amigo Jason también se la está gozando, la está disfrutando, está en su plena salsa, ¿sí? Y la verdad es que seguimos admirados de lo que hemos venido encontrando acá. Una cascada más. Esta tiene unos 12 metros de alto. Como podemos ver, el agua fluye, corre en forma fuerte y en forma constante. Agua completamente limpia, transparente. Por acá pues no vemos mucho los peces. Desafortunadamente los agroquímicos y otra cantidad de cosas que a veces utilizan para los potreros tiene alejado, pero muy alejado, a lo que es los pescados en este sector. Seguimos haciendo este recorrido, esperando que usted en casita se la disfrute. Nosotros la venimos gozando porque la verdad de estar en contacto con la naturaleza nos llena de vida, de salud, de bienestar, de una paz espiritual realmente extraordinaria. Y una pequeña recomendación, se siguen viendo personas que siguen arrojando las basuras a la calle y se sigue viendo personas que sacan las basuras cuando no corresponde. Y así no es, mi amigo. Usted después pasa a ver las basuras regadas y lo que vas a decir es, ¡ay, vea, que no recogen las basuras a tiempo, que esto, lo demás allá! Pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos fomentando el desorden y lo que estamos dañando la parte ecoambiental. Así que, amigos, pilosos, es un pinito ahí que les da ecoaventura. Vamos a continuar con más recorrido porque esto está de rechupete, como se dice, disfrutándolo al máximo. Más recorrido para que usted lo goce, amigos, en Ecoaventura. Bien, amigos, llevamos ya 3 horas de recorrido y unos 400 metros aguas arriba, mostrando estas verdaderas e imponentes imágenes que tenemos en nuestro querido municipio Don Matías del Alma. Esta quebrada de verdad que nos muestra que los recursos hídricos de nuestro municipio siguen siendo muy buenos,
pero que no eran o no son como eran antes, mucho más fluidos, mucho más corrientosos, entre otras cosas. Han cambiado los tiempos, el cambio climático, entre otros, la tala indiscriminada de árboles, en fin, cantidad de factores que han hecho que estas quebradas vayan bajando. Ahora que veníamos hacia acá, tuvimos la oportunidad de mirar con nostalgia cómo el río Grande estaba completamente seco. Mejor dicho, lo que corría era un hilillo de agua, y agua más bien sucia, llena de barro. Lastimosamente así es eso. Don Matías, puede decir con enorme satisfacción y dando gracias a Dios de que podemos contar con cuencas hidrográficas que todavía nos pueden abastecer del precioso líquido durante mucho tiempo. Ojalá que usted, todos nosotros tomemos conciencia verdadera y empecemos a cuidar con el alma, con el corazón y de hecho nuestro planeta. Ha sido un verdadero placer, de verdad que nos sentimos muy contentos de poder hacer estos programas, esperando que usted, amigo, pues lo siga viendo. Recuerde nuestro horario, sábado 2:30, domingo 2 de la tarde. Ha sido un verdadero placer, agradeciendo a nuestro director y por supuesto al amigo Jason, que en el día de hoy me acompaña como camarógrafo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Eco, eco, Ecoaventura.